soy farmacéutica por casualidades de la vida. Yo, mi intención era estudiar medicina y en el curso de COU, de iniciación a las ciencias médicas, pues tuve unas malas experiencias con una operación de varices y parece mentira, pero me obligó a buscar otra carrera de ciencias de la salud donde pudiese tener yo más ampliación y nuevos horizontes. Con lo cual, yo nunca pensé en sí como la farmacia hospitalaria, sino que buscaba nuevos horizontes. La verdad que mi verdadera vocación empezó en mi periodo de residencia. Yo hice la residencia en el Hospital Juan Canalejo y tuve la suerte de que mi jefe de servicio era una persona cuya pasión era la farmacia hospitalaria. Vivía solo por la farmacia hospitalaria y supo inculcarme esa profesión y esa dedicación. Y de ahora, de hecho, cuando me preguntan cuál es tu hobby, yo digo, mi hobby es trabajar en la farmacia hospitalaria, pero en algo que me guste. Soy un friki, ya reconozco que soy un friki de la farmacia hospitalaria. Me siento orgullosa de trabajar en un hospital aquí voy a introducir, porque vi algún vídeo de mi expresidente, ahora voy a contar con mi presidente actual y os voy a decir concretamente las palabras y que empiezan por C. Para colaborar con los profesionales y con los pacientes, para comprometerme con los profesionales y con los pacientes, para comunicarme y corresponsabilizarme con ellos dos, con los pacientes y con los clínicos. Tuve la suerte de que mis inicios en la farmacia hospitalaria, trabajé durante 10 años en nutrición clínica. Me dio una visión muy diferente a muchos de mis compañeros, porque lo único que hacía yo era estar en contacto con los pacientes y con los clínicos e intentar coordinarlos. Intentar coordinarnos, ya nosotros entre sí, sino también para obtener resultados en salud. Sobre todo cuando empezó la época del VIH, recuerdo que los pacientes tenían unas diarreas tremendas. Y gracias a la nutrición clínica, a la nutrición artificial con la que me dedicaba, yo creo que he colaborado muchísimo en resultados de salud de muchos de estos pacientes. Y aparte digo que fue la nueva etapa de la nutrición artificial. Entonces todos los pacientes que estaban en UCI o que estaban en cirugía, pendientes de operar o posoperados, la nutrición clínica fue decisivo para obtener resultados en salud. Y yo creo que es un distintivo mío hacia la farmacia hospitalaria, pero que me ayudó a todo lo demás y a ver el servicio de otra forma. Veo el servicio clínico, o sea, aquí tiene que ser farmacia clínica. Tenemos que estar con los pacientes y con los clínicos.